¿Y no ha llegado todavía? ¿Y cómo a qué horas crees que el cretino ese se digne aparecer? Pues más le vale. Ya lo llamé, ya le llené el buzón de mensajes, así que dile que si de aquí a las 7 no aparece, me pongo su minifalda favorita, la blusa ombliguera que más le guste y me voy a un bar a ponerle los cuernos. Sí, Nati, no te preocupes, yo le digo lo de la ombliguera y lo de la minifalda, pero los cuernos sino porque se desquita conmigo. Ah, no vayas a meter a mi mamá en todo esto, te lo ruego. Que sí, se está portando bien, te lo juro. Exactamente, si se estuviera portando mal yo te lo contaría, pero por supuesto. No vamos a hacer nada, no. De pronto, cuando él llegue, pues nos vamos a comer y después nos dormimos temprano. No te preocupes, yo le doy tu razón y le digo que te llame, ¿ok? Beso. ¿No está? Sí está. Acabo de hablar con ella. ¿Con quién? Con la señora Mercedes, viejo men. Ay, ya sí está. Permítame y lo anuncio. No, espérate un momentico, chiquitín. Ven acá. Ven acá. Tú definitivamente no sabes cómo es la vaina conmigo, ¿no, viejo men? ¿Cómo es? Mira, cuando yo llegue, tú no me anuncias con nadie. Tú me haces entrar y ya. ¿Oíste? Y la próxima vez que me vuelvas a hacer perder tiempo, te un tramojazo que te mande a la piscina, ¿oíste? Fresco, tranquilo, siga. Fresco tú, chiquitín, buendecito, chiquitín. Es verdad, qué vaina con el servicio, oye. ¡Ay, José, mijo! ¡Qué humo! Ah, Merce, ¿cómo va la vaina, eh? No, yo estoy feliz aquí en Santa Marta. ¿Y tú? No, bien, bien, chévere. Está como estás de grande, José, has crecido. ¿Te quieres tomar algo? Sí, dame un whisky. ¿Un whisky? Convencido, José. Yo traigo tan temprano lo despacho. Oye. Un juguito, una limonada. Bueno, ¿sabes qué? Una limonada, dame. Bueno, ya te la llevo. Vete para la terraza. Bueno, pues. Oye, Cachaco, ¿sí dormiste? Perfecto. Anda, qué bueno. Dijo, men, qué bueno, oye, porque si yo supiera que hay un man por ahí que me está haciendo la perseguidora, que me tiene chequeado el apartamento, que se me mete a medianoche y que me puede levantar patada. No, friegue, hombre, yo no pego el ojo, ¿viste? Yo estaría full nervioso. ¿Usted? Usted estaría muy nervioso, José Luis. Ese es su nombre, ¿verdad? Vea, cuénteme una cosa. ¿Usted es que tiene el cerebro chiquito, chiquito, chiquito o que le gusta hacerse el idiota? Lo que pasa es que yo tengo el cerebro aquí, viejo, ven. Esta es mi inteligencia, Cachaco. Oye, ¿tú para qué crees que sirve la inteligencia? La inteligencia sirve es para ganar debate, viejo, men. Y yo con este cerebro que me gasto, no fregues, yo me lo gano todo de sobra, hombre. Ya hice la síntesis del conflicto, tiene toda la razón usted. Es cretino por esencia. Nadie podría significar una idiotez tan natural como la suya. Habló el Cachaco, hombre. Sí. Si tú fueras un poquito inteligente, ¿viste? Un poquito esto nomás, ya te habría largado de aquí. Así que utiliza lo poquito que te queda para coger tus paticas y caminar hasta la montaña, viejo, men. O si lo prefieres, yo te mando zampado en un cajón, como quieras. Señora Mercedes, ¿cómo le va? ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hombre, estaba buscando pelea. No, Mercedes, ay, no. Lo que pasa es que Sophie se tiene que ir de aquí. O este man. Mejor dicho, alguno de los dos se tiene que ir de aquí. Pues Antonio no se va de ahí porque ese apartamento es de Conatrol. Y Sofía me dijo que apenas el restaurante empezara a darle plata, ya se iba. Pero por ahora no puede. Así que deja de ser tan chinche, ¿oíste? Ya, suave. ¿Aló? ¿Aló? Doctor, ajá, lo estuve llamando, pero usted no contestó. No, es que... El señor ese, el man ese que lo está buscando está aquí, o yo. No se vaya a asomar, no se vaya a asomar porque no puede levantar a muñeca. No, sí, ya lo vi, muchas gracias. ¿Casarte con Sophie? Ah, sí. ¿Y por qué el afán? Mariñago, el afán, ya llevamos 7 años amores, oye. Tú tienes mi anillo, ¿verdad? Pues claro.
Yo pensé muchas veces en devolvértelo, pero ¿qué? Con esta memoria. Oye, ¿y dónde está? ¿En Barranquilla? No, hombre, ¿qué va? Semejante anillo tan fino, yo que lo iba a dejar, yo lo traje. Bien, bien, chévere, bacano. Porque esta noche le voy a pedir a Sofi que se case conmigo, ¿viste?